de una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En podcast, Voces del Senado. En sesión de la Comisión Quinta se aprobaron en primer debate dos proyectos de ley por medio del cual se incentiva la gestión del reciclaje de envase de un solo uso y se prohíbe el uso del doble empaque. El Figaliano con más detalles. El proyecto de ley 137 de 2020 Senado, por medio del cual se busca incentivar la gestión de reciclaje de envases de un solo uso, es de autoría de los senadores Aida Abella, Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y Feliciano Valencia. La ponencia estuvo a cargo del senador Guillermo García Realpe del Partido Liberal. Diríamos que este es un proyecto de ley, una ley que en su momento de aprobarse complementará a la cultura, que hoy tenemos o a la regulación que hoy tenemos de controlar los efectos nocivos de los plásticos de un solo uso como envases o que contiene productos de consumo, pero también se involucra temas de envases de vidrio y de otros materiales metálicos y de otros que la tecnología poco a poco está utilizando. Además de dar una facilidad en el patrón de consumo, causa alto impacto de contaminación en nuestro país y en el mundo entero. Pero este proyecto no es de prohibición, sino de complementar con estímulos económicos la reutilización, el depósito, el reciclaje y la disposición final de la materia prima que se utiliza como envase de un solo. El segundo proyecto de ley 098-2020, por medio del cual se prohíbe el uso de doble empaque en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones, es de la autoría de los senadores Rubí Chagui, Paola Holguín, entre otros congresistas. La ponencia fue hecha por el senador Alejandro Corrales del Partido Centro Democrático. ¿Qué es el doble empaque? Como para contextualizar rápidamente y ponernos de acuerdo. El doble empaque es la práctica que se utiliza en algunos casos en donde un empaque y o envase más grande contiene a otro de menor tamaño en el cual realmente va el producto. Lo que consideramos es que no es necesario, es básicamente sentido común, pero así se promueve, o sea, así se comercializa en Colombia y en el mundo muchos productos. Esa es una técnica básicamente que busca que el producto sea más atractivo y que busca llamar la atención de los consumidores. Los proyectos de ley aprobados por unanimidad pasarán a segundo debate en plenaria del Senado. En podcast, Voces del Senado, El Figaleano.